sabemos a quién le estamos pidiendo que venga, pero también estamos muy claros de que no sabemos qué estamos pidiendo. Pues nos sobrepasa, es el Espíritu Santo. Caminó en las aguas antes de la creación. Fue la mano creadora, estuvo ahí cuando fue hecho el mundo. Trajo a Jesús y lo colocó en el vientre de María. Lo ungió para su misión. Lo resucitó entre los muertos. Ahí se retiró. Y el mismo Jesús se atrevió a decir: es mejor que yo me vaya para que venga otro como yo. Así lo dijo. Otro como yo, o sea, Dios también. El Espíritu. Entonces, sabiendo que esto nos va a sobrepasar, no le hace. El único requisito que se puede medio pensar para recibir el Espíritu es pedirlo, y a veces ni eso, ni viene igual, ¿eh? Entonces cántalo tú, a nombre de tu familia, a nombre de tu trabajo, a nombre de los que trabajan contigo, a nombre de tu gente allá en tu tierra natal o de tu familia.